Preparé este sabroso pollo con piña y sorprendí a todos en casa. Empezaré cortando media piña en tiras y luego en cubitos pequeños, así como lo estoy haciendo. Vamos a necesitar aproximadamente 2 tazas de piña cortada en cubitos pequeños. Ya cortada la reservaré. En una sartén voy a agregar un poco de aceite y dejaré que se caliente por unos minutos. Cuando esté caliente el aceite, agregaré unas 6 piezas de pollo. Yo estoy utilizando piernas de pollo y muslos, pero puedes usar la pieza de pollo de tu preferencia. Voy a condimentar el pollo agregándole una cucharadita de sal. Luego le añadiré pimienta recién molida al gusto. También le añadiré 3 dientes de ajo completo y 2 hojas de laurel para darle más sabor al pollo. Ya condimentado, lo dejaré cocinar aproximadamente durante 7 minutos. Pasados los 7 minutos, le daré la vuelta a las piezas de pollo. Chicos, la receta de hoy con pollo y piña es muy fácil de hacer y queda bien deliciosa. Estoy segura de que a todos les gustará el resultado. Y la condimentaré de igual manera agregándole una cucharadita de sal. Después pimienta negra molida al gusto. Y lo dejaré cocinar por 4 minutos. Mientras se va cocinando el otro lado, en la licuadora voy a agregar una taza de piña cortada en cubitos. Además le añadiré 3 dientes de ajo y una taza de jugo de naranja. Taparé la licuadora y licuaré estos ingredientes a velocidad máxima. Pasado 2 minutos licuando, así nos debería quedar la mezcla. Ya cocinado el pollo durante 4 minutos, le añadiré una cebolla mediana cortada en julianas y le esparciré por el pollo. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Rosa Monroy, desde Chile, también para Lilia Ruiz Mejía desde Colombia. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Cuando se haya cocinado la cebolla unos minutos, le agregaré una taza de piña cortada en cubitos pequeños. Me gustaría saber si ya conocías esta receta de pollo con piña y cómo se le conoce en tu país. En mi país se le conoce como pollo hawaiano. Finalmente le voy a agregar toda la mezcla de la licuadora. Taparé y dejaré cocinar durante 15 minutos o hasta que el líquido se reduzca. Pasado el tiempo, ya el líquido de la licuadora ha reducido y se ha convertido en una salsa. Le voy a agregar un poco de perejil para darle un toque especial y decorativo. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje. Me encanta el pollo, para enviarte un saludo muy especial. Y ya nuestro pollo con piña está listo. Hemos realizado una rica receta con pollo y piña. Aunque me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10 para saber si te ha gustado el resultado. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.